Hola, soy Jaime Benito, profesor del Centro Nacional de Golf. Me plantean el reto de enseñar a un alumno que no ha cogido nunca un palo. La cosa no es fácil, pero estoy seguro que lo podremos conseguir entre los dos. Hola, soy Vicente, es mi primer día en un campo de golf y vamos a ver qué podemos aprender. Bueno, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuántas clases de golf has dado? ¿Me han dicho ninguna. ¿Ninguna? ¿No tienes ni idea? Nada. Bueno, ¿y qué te parece el golf? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Así a ojo qué te parece a ti? A ojo, no he hecho al nunca. Al principio te va a dar la sensación de difícil, pero a medida que vayas avanzando verás que no es tanto. Entonces vamos a empezar por los fundamentos. La primera clave para poder pegarle bien a la bola es el grip. Exacto, perfecto, ahí cierra. Esta es la forma correcta de coger el palo. Vamos a ver la postura. Te decía que íbamos a hablar hoy de los fundamentos. Esta sensación que estás notando de liberar al palo sin esfuerzo es importante. Fíjate cómo le estás empezando a dar forma al swing con la sensación de haberte colocado bien y balancear el palo. Dinámico, fíjate, sí. Balanceo. Si lo dejas ir, casi te lleva, casi sí, te arrastra. Vale, otra vez. Con... golpea la bola, ¿vale? Ahí no hay esfuerzo, no hay esfuerzo. Arriba, sube, para, arriba y adelante. Así es. Bueno, poco a poco, poco a poco. Recuerda una cosa, es muy importante, muy importante. Ánimo, paciencia y mucha práctica.